Bienvenidos, comunidad universitaria, buenos días. Tenemos hoy un día increíble de convivencia atlética virtual. Yo soy Neftalí Zamora, soy reportero de la DGDU y bueno, está con nosotros, como pueden ver, la doctora Laura Acosta, que ahorita se las voy a presentar. Pero bueno, el día de hoy vamos a tener una convivencia atlética por los 10 años de la ENES León. Vamos a tener una serie de actividades y para lo cual vamos a requerir que nos manden sus fotos activándose, nos comenten, compartan con sus amigos y todo lo demás. Y para lo cual, como les comentaba, está con nosotros la doctora Laura Susana Acosta Torres. La voy a presentar para que ustedes la conozcan. Ella es cirujana dentista por la UNAM, obtuvo el grado de doctora en ciencias con mención honorífica por la UNAM y realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada también de la UNAM, en el área de nanotecnología y biomateriales. En 2020 fue aceptada como miembro de la Academia Nacional de Medicina y actualmente es directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la UNAM. Profesora, muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, Neftalí. Muy buenos días a todos. Este es un día muy especial para la ENES León. Estamos celebrando el 10º aniversario de la fundación, que el campus fue construido e inició actividades en la ciudad de León, en Guanajuato, y me da muchísimo gusto poder celebrar con todos. Agradezco enormemente al licenciado Alejandro Fernández Varela, director general de Deporte Universitario de la UNAM, por su generosidad siempre, por su cercanía con nuestra escuela en León y por nuestra extensión en San Miguel de Allende. Es fundamental tener siempre actividades deportivas, es un gran aliciente para nuestros alumnos y particularmente también agradezco y felicito a la Secretaría de Servicios Comunitarios, a la comunidad de la ENES León, al licenciado Alberto Benítez, a la licenciada Nayeli Hernández, a Judith González, a Armando González, por siempre estar tan cercanos, tan pendientes de que nuestros alumnos tengan actividades lúdicas, activación física y deporte, y por tener esta gran alianza con Deporte UNAM. Hoy tenemos la convivencia atlética virtual. Disfrútenla mucho, aprovéchenla. Como bien dijo Neftalí, suban sus fotos y sus comentarios en las redes sociales de Deporte UNAM y de la ENES León. Y bueno, hay un gran programa que tiene actividades de gimnasia, de combate, psicología deportiva, que es tan interesante, yoga, baile deportivo también, y bueno, también género, que pues será tan importante fomentar este respeto y este cuidado, esta no violencia para hombres y mujeres en el ambiente deportivo. Entonces creo que es muy pertinente para nuestros días tener este gran programa. Muchísimas gracias a Deporte UNAM y comencemos. Perfecto, pues comenzamos este día de actividades. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Y bueno, empezamos primero con gimnasia estática a las 9, a las 10 psicología deportiva, a las 11 acondicionamiento físico general, a las 12 zumba, a la 1 yoga, a las 2 tenemos un video ilustrativo de la ENES UNAM increíble que no se lo pueden perder, a las 4 jumping, si ustedes no saben qué es jumping lo van a averiguar, a las 4, a las 5 la barra de combate con aikido. A las 6, baile deportivo y a las 7, como bien mencionaba la doctora, género y deporte, que también es un tema súper importante. Hashtag 10 años de la UNAM León, es para que, en León, para que lo compartan, hagan su hashtag y hashtag soy deporte UNAM. Muchas gracias, doctora, y que tengan muy feliz día a todos. Gracias a todos, feliz día. Bienvenidos.